Hola amigos, bienvenidos a un video más de este tu canal. Por una parte, Ucrania y la guerra con Rusia. Occidente promete armas a Ucrania de mayor alcance. Por otra parte, Portugal enviará tanques Leopardo a Ucrania. Veremos más después de este. Nuevos cohetes estadounidenses duplicarán el alcance de ataques ucranianos, mientras que Francia e Italia aportarán a Kiev un sistema de defensa aérea único de fabricación europea capaz de interceptar misiles balísticos. Los aliados occidentales prometieron este viernes a Ucrania cohetes de presión y de mayor alcance, además de sistemas de defensas aéreos para combatir la invasión rusa, después de que el presidente Volodymyr Zelensky pidiera armas sofisticadas para ayudar a mantener el control de la accesibilidad de la ciudad oriente de Bakhmut. En tanto, la Unión Europea respaldó la candidatura de la ex República Soviética para adherir el bloque. En una cumbre en Kiev, el bloque también acordó imponer topes a los precios de los productos petrolíferos rusos para tratar de limitar aún más las arcas del presidente ruso Vladimir Putin. Centrándose en sus principales exportaciones, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de asistencia de 2.200 millones de dólares en armamento a Ucrania, que incluye cohetes que casi podrían duplicar el alcance de la artillería ucraniana. El paquete de ayuda militar estadounidense incluye un nuevo cohete, el Ground Launched Small Diameter Bomb, que duplica el alcance de ataque de Ucrania, según el Pentágono. Bombas pueden volar 150 kilómetros. Las bombas pequeñas diámetro lanzadas desde tierra, que pueden volar hasta 150 kilómetros, 93 millas, podrían amenazar líneas de suministros rusas claves, depósitos de armas y bases aéreas situadas muy por detrás de las líneas del frente. Estados Unidos continuará trabajando con sus aliados y socios para proporcionar a Ucrania la capacidad para responder a las necesidades inmediatas en el campo de batalla y la seguridad a más largo plazo, afirmó el Pentágono. Francia e Italia integrarán por su lado un sistema de defensa antiaérea tierra-aire de medio alcance Mamba para ayudar a Ucrania a defenderse de los ataques de drones, de misiles y de aviones rusos, indicó el ministro francés de Defensa. Este sistema de defensa aéreo, un único sistema de fabricación europea capaz de interceptar misiles balísticos, llegará a Ucrania en primavera, casi un año después del inicio de la invasión rusa. Los combates se concentran en el este del país, específicamente en Bakhmut, asediada y bombardeada desde hace semanas. Portugal enviará tanques Leopardos a Ucrania, o sea, Leopard a Ucrania. El primer ministro António Costa también indicó que su país está trabajando con Alemania para obtener piezas necesarias para reparar los tanques que no están operativos. El primer ministro portugués António Costa anunció este sábado que su gobierno está preparado al envío de tanques Leopard 2 a Ucrania, aunque no especificó cuántos. Sé cuántos tanques serán, pero eso será un anunciado cuando sea el momento, dijo el mandatario a la agencia de noticias Lusa al fin de una visita a República Centroafricana. Esto sin que Portugal deje de tener su capacidad militar intacta, sostuvo Costa, a la vez que recordó que su país tiene obligaciones en el marco de la OTAN y debe mantener equipos disponibles para por si surge alguna intervención. Asimismo, Costa señaló que Portugal puso en marcha una operación logística con Alemania para conseguir piezas que permitan recuperar otros carros de combate. Portugal ya había confirmado que estaba disponible para enviar tanques Leopard
2 a Ucrania y hace 2 semanas anunció que iba a suministrar un segundo grupo de 14 vehículos blindados de transporte de personal M113, 8 generadores de gran capacidad para producir electricidad, municiones y 2 toneladas de equipo médico. Con este nuevo paquete, Portugal aportó 532 toneladas de equipo militar letal y no letal a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Espero que les hayan gustado. Denle like, suscríbanse para más. Gracias. Thank you.